No, no han tomado bien los anuncios de Macri. ¿Cómo se vivió? Bueno, a ver, nosotros lo venimos viendo venir hace más de 20 días. Nosotros hace un mes estuvimos con el presidente nos dijo que no, que de ninguna manera, que él no pensaba esto, pero dada la evolución de las corridas y la evolución de la economía en los últimos tiempos, sabemos que en la cabeza de los economistas en la Argentina siempre está la herramienta de retenciones hacia el sector agropecuario. Hemos tratado de explicar la actitud proactiva del sector, una mayor siembra de trigo de la historia, la mayor inversión, la mayor inversión también en paquete tecnológico, todo lo que el sector ha venido devolviendo y lo que puede hacer para darle las divisas al país, pero evidentemente esto no ha alcanzado, sí. Y se vuelve sobre el sistema de... Pero pongamos en la cabeza del ministro. El ministro tiene que hacer ajuste. La propuesta es, el año que viene tenemos que equilibrar, tenemos que gastar lo mismo que lo que ganamos, ¿no? Esa es la propuesta, que la mayoría de la gente está de acuerdo en gastar lo mismo que se gana, no endeudarse, porque después pasa esto con el dólar, no sos dependiente de que te presten dólares. Siguiendo esa lógica, dice, tengo que recortar. ¿A dónde recorto? ¿Le saco a los jubilados? ¿Le saco a la clase media alta a través de bienes personales, impuestos a las ganancias, que a nadie le gusta, ¿no? Pagar impuestos a las ganancias por los salarios. Le saco también a los exportadores, entre ellos al campo. Por más que no me guste, son sectores que les va bien. Y digo, cuando uno pone así, ¿no? Las alternativas, le saco, toco a los jubilados o toco al campo, bueno, ¿se puede ver de esa manera o no lo ven así? Sí, nosotros lo podemos ver de esa manera. Lo que pasa es que salimos para nosotros, de una premisa errónea. El campo no es un ente solo. El campo es el algodón en el Chaco y es la lana en la Patagonia. El olivo, la soja. Cuando uno mira, uno piensa pergamino, venado tuerto, piensa soja, maíz. Y no es así. La lechería hoy no le está pasando bien. Cerdo no le está pasando bien. Economías regionales no les está yendo bien. Entonces me parece que tomar medidas así amplias perjudica a algunos. Segundo, el mecanismo de retenciones tiene más de 70 años en Argentina. Y no, nunca generó el efecto deseado de corregir la economía. Siempre fue para peor, porque hay algo que no se entiende. Justamente el sector agropecuario, la divisa sale del sector más profundo de la Argentina, que es el sector más relegado, y de miles de pequeños productores que son los que hacen el aporte, pero va a una caja ciega en donde finalmente no pasa nada. Fíjense, el gobierno sacó el Fondo Solidario. Nosotros dijimos, nos parece bien que saquen el Fondo Solidario, porque al final esto fue a clientelismo político. El Fondo Sojero, que es el que se coparticipa con las provincias y que ahora las provincias quieren que se lo devuelvan, porque dicen, esta es plata que nosotros necesitamos para financiar. Sí, pero el Fondo Sojero, el 99% fue para comprar votos. No fue ni a camino, ni fue a infraestructura, no fue a nada de lo que se dijo que iba a ir, no fue a nada. Como también se usaron mal las retenciones. Entonces uno cuando mira esto dice, bueno, a ver, ¿cómo es el asunto? Me van a decir, no es para el sector agropecuario solo, es para todo el sector exportador. Bueno, está bien, no es discriminatorio, esta vez es para todos los sectores. Pero tengamos en cuenta una cosa, Argentina está en el país número 12, últimos puestos de exportadores del mundo, y queremos ser los mayores exportadores del mundo. Entonces, penalizar la exportación con impuestos directos sobre las exportaciones es complicado. Es muy complicado. Y ahí tenemos que empezar a mirar un poquito cómo es el asunto. Y segundo, muchachos, nosotros nos acaban de decir una cosa, tenemos un nivel de inversión y sembramos trigo, estamos comprando los insumos para la gruesa y una vez que hicimos el gasto y preparamos todo, me cambias la regla de juego. No, porque el trigo ya se sembró y se cosecha ahora a fin de año y eso paga retención. Esa retención es nueva. Eso va a pagar la retención. Se sembró sin retenciones y ahora se paga. Absolutamente todo.